Esta noche comienza la cuarta edición del Festival de Humor de Alcalá del Júcar, el Festivalaco. Una cita cultural que recopilará teatro, monólogo o degustaciones, entre otras muchas actividades. A lo largo de estos cuatro días que comienzan hoy vamos a tener la posibilidad de disfrutar, como sabéis, es un festival multidisciplinar, tenemos cine, teatro, la idea es que haya un poco de todo, tenemos humor gráfico también este año, que no es la primera vez, el año pasado ya se le dedicó hace un par de años a Mingote y a Gila la exposición, con lo cual siempre nos apetece que el humor se vea desde todas las perspectivas posibles. En esta ocasión con tres premiados, el de Toda una vida para el actor Gabino Diego, el premio a la mejor comedia que recogerá Ernesto Sevilla y el premio especial por su 10º aniversario que recogerá la revista Mongolia. Muy afortunado por recibir este premio y luego por otro lado, aunque bueno, si es un premio a mi carrera, pero vamos, mi carrera continúa y espero poder recibir más premios aquí en este festival. Dentro de este festivalaco también habrá una marcha popular que tendrá lugar el domingo a las 10:30 de la mañana y que será a beneficio de Payasos Sin Fronteras. Y finalizando un poquito lo que es el periplo, pues tendremos teatro y monólogos, teatro con Charo Romero y Tania Orozco con la obra, con el vodevil Vengadoras. Tendremos diversión en forma de monólogos con cuatro motes manchegos, ojo, dos, traemos el nuevo espectáculo Cuatro Motes Manchegos, la segunda parte. Una gran cita cultural que finalizará el domingo 3 de julio.